Listen, you fuckers, you screwheads. Here's a man, you would not take it anymore. Hey, mi pana el mi papi, ¿lo qué? En la casa, tranquilo. Mi televisión. Así mismo, un sábado en la noche, con un vaso de agua. No, chao, ¿tú sabes? ¿Y tú? Ajá, ¿y qué estás ahí? Oh, pero bien, ¿no? No, si tú quieres, yo arranco para allá. No, dame un par de minutos, yo estoy para allá de una vez. Yo lo hago rápido. Oye, voy en pinta, porque usted se puso su pinta, seguro. Está bien. Ok, no hay modo. Precio coro. Recibí una invitación especial y era imposible negarme compartir con este hombre que es orgullo para la República Dominicana. No solamente una superestrella en el deporte, sino un hombre noble que quiere y ama a su gente. El Big Papi, David Ortiz, está con nosotros. El mío, ¿no? ¿Qué dijo? Como usted lo dijo. David, bienvenido a Mi Gusta de Noche, hermano. ¿Cómo te gracias, todo? Mi hermano. Un honor, un placer estar aquí en tu show. Me lo gato allá. ¿Tú te lo das con todo? Me lo doy con todo. Ya te supiste. Tú sabes que yo dije que yo tenía 5 nominaciones a Premio Soberano como Mejor Animador y nunca me había ganado el premio. Pero es que papá Dios quería que no solamente me ganara el premio, sino que me lo entregara tú. Y el ganador del Soberano es... Joel López. No, es un honor para mí, porque cuando me asistió mi amigo y hermano Saya, sí, para que vaya el Soberano, me habló de que entregara un premio a la mujer dominicana. Sí. Y eso, tú sabes que yo soy 1000 por 1000 con el apoyo a las féminas. Eso es así. Y entonces después me dijo, y entonces tiene que entregárselo. Pero no me dieron la clave del éxito, no me dijeron, era para Joel, pero me dijeron, Joel está metido en la vuelta. Digo, ahí está. Vamos allá. Vamos, y te lo agradezco. David, mucha gente ya ve al David Ortiz. El atleta, el hombre de negocio también, pero hay una historia detrás de eso que mucha gente quizás la asume, pero la mayoría quizás no la sabe. ¿De dónde empiezas tú a jugar pelota? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creciste? Cuéntale un poco a la gente. Bueno, en el caso mío fue caso hipotético. Normalmente el típico dominicano. Sí. Que viene. ¿Tú vienes de un lugar humilde o tu familia estaba cómoda? No, mi familia era una familia pobre. Lo único, mi papá y mi mamá tenían un trabajo que producían lo de sustento diario. Para comer. Había para comer y para pagar la casa. Exacto. Y encima de eso, mi papá siempre se enfocó en que yo y mi hermana estudiaran. Eso, ¿en qué momento, David, en tu infancia, en tu niñez, quién descubrió el pelotero? ¿Fuiste tú mismo? ¿Alguien te dijo, tú puedes jugar pelota? ¿Cómo se dio eso? Yo no era mucho de pelota. A mí me gustaba jugar pelota en el barrio, pero a mí lo que me gustaba era de verdad el vaquebol. El vaquebol, igual que yo, pero no había cuarto. Había cuarto. El vaquebol era... ¿Y tú con ese tamañazo también? No, sí, men, yo me movía heavy. ¿Y jugaste? Sí, un tro. ¿Antes de jugar pelota? Antes de jugar pelota. Yo salía para el play, me paraba en una calle y se me olvidaba el play. ¿Qué? Sí, sí. El viejo mío fue que me dijo, venga acá. Entonces, ¿cuándo hiciste el switch? ¿Fue el viejo que dijo? El viejo mío siempre entendió que yo tenía... Porque el viejo mío jugó pelota. Él siempre entendió que yo tenía una buena coordinación de vista y mano. Okay. Que sí, de importancia extrema en béisbol. Y él me cayó encima. Y me sacaba de la cancha, ven, que el play. Y
como dicen un dicho de lo del campo, sí. La hierba que está para ti no se la como otro burro. No, nada, eso es verdad. Entonces yo un día me desperté y me encariñé con la pelota. ¿Y le empezaste a dar al año me firmé? ¿A qué edad fue eso? Eso fue ya como cuando yo tenía 14. Pues yo jugaba pelota, mi papá me inscribió en Little League ahí, en la Mercedes, yo sí. Jugaba cuando tenía como 10 años, cogiendo un trote, ya tú sabes. Y agua, sol y sereno. Venga acá. Y después nos mudamos del barrio. Yo viví en todos los barrios de la capital, para igual que tengan una idea. Igual que yo. No hay un barrio que yo no haya vivido en la capital. Pero yo normalmente nací ahí en La Gutinita. Ya. De ahí al año me mudé para Gualey. De Gualey me mudé para Herrera. Ah, una gira sabrosa. De Herrera para Simón Bolívar. De Simón Bolívar para Herrera de nuevo. ¿Por qué te mudabas tanto? ¿Por qué? Yo diría que por la olla. O sea, los viejos tienen que estar muy bien. Oye, tú tienes una casa cómoda, bacana. Claro. Dime. Miren, vamos a la primera pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando con David Ortiz, que está con nosotros hoy en mi casa. Me gusta de noche. Y estaremos hablando de la fama y la fortuna del béisbol. No se muevan. Empezamos en breve. La casa mía en Boston. En gasto de la casa, nada más. Yo me gasto al año $250,000.